Buenos días, Nicaragua. Buenos días, Nicaragua. Radio La Voz de Abril.com, la radio de los nicaragüenses azules y blanco, les informa. Radio informativa, La Voz de Abril, informando. Alerta, pueblo de Nicaragua. Alerta, hermanos nicaragüenses. Radio informativa, La Voz de Abril, la voz de los azules y blancos, les informa. Hermanos nicaragüenses, desde los Estados Unidos de Norteamérica, Radio La Voz de Abril, la voz de los azules y blancos, les informa. Los nicaragüenses opositores celebran la victoria del Gallito Estrada. Los nicaragüenses opositores en contra de la dictadura están celebrando la victoria gracias a los hermanos mexicanos y gracias al Gallito Estrada. ¡Alerta, pueblo de Nicaragua! Muchos hermanos nicaragüenses de Latinoamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Europa se encuentran celebrando la victoria del Gallito Estrada.
nicaragüenses emocionados y dicen que vamos de victoria en victoria. Radio La Voz de Abril.com y Radio El Sol de América les invita a todos los nicaragüenses a la verdadera unidad para terminar con la bacteria y con el COVID-19 y el COVID desde los 80 del FSLN. Los seguidores del dictador Daniel Ortega se encuentran completamente decepcionados porque el chocolate chocolate ha perdido la pelea. Siguen los hermanos nicaragüenses llamando a la unidad en todos los Estados Unidos de Norteamérica. La OEA en los próximos días dará a conocer la presión para que el dictador criminal haga reformas electorales en Nicaragua. Los nicaragüenses siguen exigiendo libertad para los secuestrados políticos en Nicaragua. Organizaciones y movimientos en los Estados Unidos de Norteamérica estarán haciendo reuniones para reorganizarse y seguir la presión internacional por los hechos sucedidos por parte de la dictadura en Nicaragua. En los próximos días se aumentará la presión a la dictadura por parte de nicaragüenses opositores de toda Latinoamérica y el mundo. Organización Coordinadora Azul y Blanco en los Estados Unidos de Norteamérica estará presionando y mandando documentación a la OEA y a los organismos internacionales para exigir justicia por los nicaragüenses. La unidad de todos los nicaragüenses es muy importante para la liberación de Nicaragua. Síganos por nuestra página web radiolavozdeabril.com.
Los campesinos de la zona norte de Nicaragua siguen exigiendo justicia por sus familiares asesinados. Los nicaragüenses opositores le dan gracias a el Gallito Estrada por estar apoyando la justicia en Nicaragua. Hoy a las 7 de la noche, hora de Nicaragua, estaremos transmitiendo un programa especial para hablar sobre los temas que se avecinan sobre la presión internacional a la dictadura criminal. Gracias a todos los hermanos nicaragüenses que se conectan a nuestra programa todos los días a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga y les seguiremos informando. Alerta, pueblo de Nicaragua. Alerta, hermanos azules y blancos. ¡Ánimo, hermanos nicaragüenses! La lucha sigue y la patria vive.